Reunidos en una mesa de trabajo realizada en la Gobernación de Osorno, junto a los prefectos de Carabineros, la PDI y la fiscal adjunto, se dio a conocer un plan de contingencia ante los últimos hechos delictuales que preocupan a los vecinos por constantes balaceras y un homicidio ocurrido en Reguarto, donde fue asesinado un sujeto de 26 años, considerado como uno de los soldados de la banda Los Santiaguinos. La fiscal adjunta de Osorno, María Angélica de Miguel, profundizó en el tema. Del año pasado, como ustedes les consta, empezaron estas balaceras, empezaron estas guerras entre pandillas, digamos, que se dan arriba en Ragüe Alto. Claramente, como tú preguntabas, no hay una sola banda de personas que se dedican al narcotráfico y que se dedican además a la posesión, tenencia de armas. Es más de una. Los Santiaguinos ya creo que es conocimiento de todos que existen, por lo tanto ya no vale la pena decir que no sabemos o que estamos investigando. Efectivamente son personas que vienen de Santiago, de Renca, y que se vinieron a instalar acá y obviamente generaron en las bandas o en las personas dedicadas al narcotráfico que ya existían en la ciudad de Osorno, que tenían sus territorios ya establecidos, que obviamente se provocó un conflicto, una guerra por los territorios, una pelea por los territorios en Ragüe. Y eso es lo que estamos viendo, el producto de eso es lo que estamos viendo ahora y desde el año pasado. Por lo tanto, desde el año pasado se empezaron a realizar investigaciones conjuntamente con Carabineros, conjuntamente con la PDI, con la Brigada de Homicidios, con la Brigada Antinarcótico y obviamente procedimientos que llevaron a que el día de hoy tengamos preso al líder de la banda Los Santiaguinos, hace bastante tiempo ya, en prisión preventiva por 3 homicidios frustrados. Junto con ello tenemos también a uno de los soldados, se llaman soldados los que trabajan para las bandas, por lo tanto uno de los soldados también está preso desde la misma fecha de él. Pasaron detenidos varios familiares de ellos por microtráfico, los cuales ya están con condenas por procedimientos abreviados. Y además de ello también tuvimos, como saben ustedes, el fin de semana que lamentar obviamente un homicidio. Que si es previsible o no, imposible prever la conducta de un delincuente, pero obviamente entre estas balaceras lo que más temíamos y que no se ha dado y que Dios quiera que no se dé es que salga un inocente que sea herido. Los prefectos de Carabineros de Investigaciones de Osorno, prefectos Eduardo Barrios y Hugo Rojas, señalan que es muy importante que los vecinos denuncien oportunamente los hechos, aunque la comunidad evita hacerlo porque siente que las policías no llegan oportunamente y al lugar, y si lo hacen ya es muy tarde. Si nosotros no tenemos la denuncia, ¿cierto?, el delito queda en la impunidad y por cierto no llega al Ministerio Público y no hay una persecución penal. Eso es lo importante, es que la gente, las personas denuncien todo hecho, ¿cierto?, que les afecte para nosotros mejorar nuestros servicios policiales en base a esa información. Respecto al sector de donde ocurrió el hecho, nosotros, antes que pasara esta lamentable situación con homicidio, ya teníamos un servicio planificado extraordinario, en base a personal y en base a un vehículo policial. Es así que los resultados se han visto reflejados hace ya buen tiempo en ese sector circunscrito, donde fue el homicidio. Hemos tenido 104 personas detenidas por orden vigente. Es lo importante que la población tome conciencia y que hay que denunciar y no solamente decir o conversar en las reuniones de las juntas de vecinos que aquí están vendiendo, aquí están cometiendo delitos, sino que hacer una denuncia. Muchas veces la gente tiene temor de denunciar, ya por más que nada por posibles represalias, pero hay sistemas que hay en este caso lo que es la denuncia segura, que es un tema que acá el señor gobernador lo va a explicar más adelante, que es para que la gente pueda dar a conocer hechos delictuales que se están cometiendo en la jurisdicción. Y así esto se pueda judicializar, se puede investigar, se pueden reunir los medios de prueba y al final lograr hacer un trabajo científico aportando todos los medios probatorios que necesita en este caso el Ministerio Público junto a los juzgados para poder sacar de circulación a toda esta gente que está cometiendo delitos y afectando la tranquilidad de la gente de Osorno. Ambas policías aseguran que tienen dispuestos a personal suficiente para enfrentar estos hechos que ocurren en Ragüe y en Pampa Alegre, aunque personas afectadas de delito dicen que no encuentran una reacción oportuna de Carabineros en las poblaciones, como ocurrió con un comerciante asaltado en Pampa Alegre, quien reclamó por la tardanza el procedimiento, avisando tarde a la Fiscalía, lo que comentó la fiscal María Angélica de Miguel tras consultas de la prensa. Bueno, obviamente que si tomó conocimiento después de las 3 de la tarde han transcurrido varias horas que el sitio del suceso está vulnerable y han transcurrido varias horas en que obviamente se pueden haber obtenido antecedentes y quizás poder, digamos, derivar en que haya muchos más antecedentes para poder
como decía Luis Américo, poder detener a alguna persona, poder imputar el hecho a alguna persona. Como te digo, mientras antes se sepa la noticia, para nosotros es mucho mejor para poder optar las diligencias y que esas diligencias tengan éxito, porque después podemos decretar diligencias, pero lo más probable es que el porcentaje de éxito es bastante bajo. El gobernador de Osorno, Daniel Ilaiú, señaló que a través de esta mesa de trabajo para enfrentar los delitos concluye que habría mejor respuesta si la comunidad se mostrara más dispuesta a oficializar las denuncias. Añadió, sin embargo, que no permitirá que avance la delincuencia en Osorno. Yo quiero decirles que todos estos hechos delictuales que se transmiten, que han sucedido aquí en la ciudad de Osorno, yo como gobernador, y quiero dejarle bien claro, como gobernador, y yo soy representante del presidente Piñera, no se va a tolerar que la delincuencia avance. Yo creo que es el primer punto en que la delincuencia aquí en Osorno no va a avanzar. Estas cosas que están sucediendo en Rahue y que tiene temor, no vamos a permitir que esto suceda. Ese es el primer punto que yo creo que quede claro. También en reuniones que hemos tenido, ayer tuvimos una reunión en la a mediodía y logramos detectar, ¿cierto?, que para combatir la delincuencia no solamente están los actores principales que están aquí en la mesa, sino también es la gente, nuestros vecinos de Osorno. Por su parte, el coronel Eduardo Berríos, prefecto de Carabineros de Osorno, señaló que a través de la georreferenciación de delitos se han reforzado los patrullajes durante la noche. Añadió que junto con disponer de los servicios ordinarios de vigilancia, se sumará mayor dotación que de forma extraordinaria realizará servicios en las poblaciones. La mesa de trabajo concluyó que lamentablemente la población opta por no denunciar los delitos ante el temor de las represalias, llamando a decidirse a hacerlo para evitar más hechos de violencia en las poblaciones de Osorno.